tal? Les damos la bienvenida y un saludo súper especial a todos nuestros televidentes. Hoy súper felices, un programa más y tenemos muchas sorpresas. Yo le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, un saludo súper especial para todos nuestros televidentes. Y bueno, hoy tenemos un programa súper, súper especial. Hoy tenemos un invitado de lujo desde Venezuela para el mundo, porque hoy es martes de Bendecida y yo sé que ustedes lo conocen. Él es Marco Pérez, más conocido como Marco. Marco, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, Marco, detrás del estrellato y del éxito siempre hay una historia que contar. Cuéntanos un poquito de cómo fueron tus inicios y cómo comenzaste en tu carrera artística. Bueno, no, yo comencé hace muchísimos años en el teatro, en mi país, en la televisión de mi país. Hice muchísimas cosas, me retiré muchísimo tiempo, me fui, migré, me hice bien en Estados Unidos. Pero llego a los videos porque yo estaba haciendo obras de teatro en mi país muy exitosas y nada, quise grabar pequeños clips de esas obras, pero para que la gente fuese al teatro a verme, y resulta que esos clips se hicieron virales y comenzamos esa carrera en redes sociales tan linda que contamos hasta hoy. Genial. Marco, tú eres un artista muy versátil. Tú eres actor, cantante, comediante. Cuéntanos cómo has logrado consolidarte en esta carrera y tener éxito en todo lo que haces, porque eres muy exitoso. ¿Cómo has logrado eso? Bueno, yo creo que el término está en trabajar sin descanso y en la disciplina, ¿no? Soy muy disciplinado y muy constante. Es un valor que siempre quiero dejarle a toda la gente que le gusta mi trabajo, que de alguna manera lo sigue. El valor a la disciplina, el valor a la constancia. Soy muy trabajador. De hecho, trabajo de lunes a lunes. A mi equipo le cuesta un poquito llevarme el ritmo. Ajá. Pero yo creo que no tengo más secreto que ese, que trabajar de lunes a lunes sin parar. Siempre que me pongo una meta, la trabajamos. Siempre que me trazo un objetivo, trabajamos en el objetivo sin descanso. Entonces, yo creo que esas son cosas que cuando las vas sumando una más otra, crean todo lo que está pasando en mi carrera. Genial. Ok. Bueno, Marco, ahora quiero que hablemos un poquito sobre esa obra de teatro llamada Yo Simón Tocachos y tú. O sea, nos vamos a regresar y vamos a pensar en el 2014, allá en Caracas, cuando agotaste todas las entradas. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, fue una experiencia bonita. Teníamos una obra llamada Yo Simón Tocacho y tú. O sea, yo sí soy infiel y tú. Era una terapia grupal de infieles, donde nosotros éramos terapistas que trataban el tema de la infidelidad. Esa fue la primera obra que entré a producir. Y fue un éxito de 3 años totalmente agotados en Caracas, pero ahí nadie sabía quién era yo. O sea, no me conocían, me conocían en el mundo del teatro. En el mundo del teatro sí era bastante conocido por la comedia que hacía. Hacía lo mismo de redes, pero lo hacía en el teatro. Entonces era bastante conocido, pero para los que les gustaba el teatro, el público de teatro. Esa fue la primera obra que produje y tuvimos una carrera de éxito, una bendición de varias obras de teatro totalmente agotadas en mi país. Ok, listo. Marco, sabemos que tú eres muy exitoso en Instagram, en redes sociales. Cuéntanos cómo surge la idea de empezar a crear estos videos en Instagram y de empezar a llevar un poco de tus obras teatrales a esta plataforma. Bueno, todo nace porque estábamos en la obra de Yo Simón Tocacho y tú tal cual, y lo que hacíamos para que la gente fuese a verla es que grabábamos los pedazos de los clips, los pedazos de la obra de teatro. Hacíamos, nosotros representábamos, no teníamos mujeres en la obra, éramos puros hombres, y las escenas de las mujeres las representábamos nosotros vestidos de mujer. Y nosotros grabamos todos esos pedazos y los poníamos en Instagram y los poníamos para que la gente fuese a las obras de teatro. Entonces, pues yo me mudé a Miami, intenté hacer teatro en Miami, fue bastante difícil, no me fue nada bien, pero intentaba poner esos clips de lo que yo hacía en el teatro, pero para que se llenaran las obras. No se llenaron las obras, pero se viralizó todo el contenido. Sí. Qué chévere. Marco, yo quiero que hablemos de algo que realmente admiro tuyo y es tus personajes. ¿De dónde sale esa idea? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo es la creación de todos estos personajes? ¿Tú los elaboras? ¿Es espontáneo o cuadras con tu equipo de trabajo? Siempre estamos creando personajes en las historias. Más bien, últimamente hemos estado como flojos en el asunto porque estamos haciendo videos que no tienen personajes, sino videos para que todo el que hable español en el mundo los entienda y se puedan viralizar más rápido. Pero siempre estábamos pensando en qué personaje crear. Todos los personajes salían de nada, de bromear en las historias. Siempre probamos los... Cuando tú nos ves que estamos en las historias probando un personaje a través de Instagram, que nos ves como que muy seguido poniendo un personaje, es porque lo estamos probando para ver si lo llevamos a hacerle una serie o lo llevamos al formato de Facebook, de Instagram, de YouTube. Entonces siempre empezamos por las historias. Medimos es la opinión del público. Si al público le gusta, seguimos. Si no le gusta, quedó ahí como en una broma que estamos haciendo por las historias. Ok, yo quiero preguntar, ¿cuál es el personaje que tú más de pronto quieres?
que tú dices, lo guardo en mi corazón totalmente. No, yo, el personaje que más me gusta, que más guardo en mi corazón, es la Bendecida. Marta es de Bendecida, es un personaje que yo tengo, que me llevó, que creo que ha sido el personaje, el único personaje que he logrado conectar a nivel internacional en muchísimos países a la vez. Y yo creo que eso es una bendición, porque ese personaje me abrió las puertas en muchísimos países. Fue una locura la viralidad de ese personaje, entonces yo le tengo un especial cariño, porque es como un impulso que tuvo mi carrera a través de ese personaje. En muchos países me conocieron por la Bendecida, por ese formato que hacíamos llamado Martes Bendecida, que seguiremos haciendo, pero ahorita estamos como de vacaciones. Listo, Marco. Ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema, pero cuéntanos, ¿cómo crees que las redes sociales han influido en tu carrera, en tu proceso como comediante, como artista? ¿Cómo crees que han influido las redes en este proceso? No, bueno, las redes han sido las responsables de poder llevar todo mi mensaje en masa. Yo hago comedia desde niño, y la única manera de yo poder llevar mi comedia al mundo fue a través de las redes sociales. Yo soy comediante de tarima, yo hago comedia en tarima, ahora tengo un show de stand-up comedy, y eso es a lo que yo me dedico realmente. Las redes lo que me han llevado es a que el mundo me conozca, a que las personas conozcan mi cara, y después, en consecuencia de eso, decían comprar un ticket para ver mi show. Pero sí, han sido responsables de poder llevar mi locura al mundo. Para mí es una maravilla, es una bendición todo lo que me pasó a través de las redes sociales. Yo las adoro. Yo le digo a todo el mundo, las redes sociales es tu mejor amigo, para todo el que quiera soñar su talento, expresarlo, o todo el que quiera su negocio o lo que sea, llevarlo a otro nivel. Las redes sociales son un aliado increíble. Y yo siempre lo vivo diciendo, siempre le digo a la gente, trata de ver las redes sociales como tu mejor amigo, porque de verdad puede ser tu mejor aliado para hacer llegar tus sueños al mundo, o lo que tienes en mente. Claro. Súper bien. Marco, vamos a ir cambiando un poquito de tema, y quiero que nos cuentes sobre el curso online llamado Sácale Dinero al 2022 en redes sociales. Cuéntanos de qué se trata este proyecto, cómo acceder a él. Bueno, tú sabes que yo tengo ya bastante tiempo entregándole al público mi conocimiento de redes sociales, como me hice viral y cómo nos mantenemos haciendo contenido viral, o como hemos hecho que muchas marcas sean virales, marcas que han arrancado de cero, nosotros entregando las herramientas. Yo tengo una escuela donde yo enseño redes, digamos una escuela donde instruimos redes, se llama el Club Like, y a través de eso ya tenemos 3 años con miles de usuarios viendo cursos, pero ahorita sácale dinero a tu 2022 en redes sociales. Esto yo lo traía pendiente, el curso anterior lo hice con el Mindo de Cali. Hicimos un curso increíble, fue un récord en ventas en Estados Unidos. La plataforma donde lo colocamos fue el curso más vendido de la plataforma. Y decidí este año sacarle dinero a tu 2022, porque ahorita que volvieron a levantarse los casos, ¿no? Yo dije, wow, la gente se va a volver a encerrar, y muchísima gente todavía no ha tenido la herramienta de las redes para saber que puede vivir de esto desde su hogar, ¿no? Y yo tenía esa pendiente, porque yo dije, en el 2020 no, todo el mundo se paralizó, y en cierta forma los que teníamos alguna carrera en redes sociales fueron los únicos que pudimos sobrevivir encerrados, ¿no? Mantener nuestro negocio encerrado. Y yo no, o sea, yo no vibro con que me vaya bien a mí, a los demás les vaya mal. Entonces yo, cuando vi que nos iban a volver a encerrar, dije, no, tengo que enseñarle a la gente los trucos para que sepa cómo hacer su contenido viral y estar en redes, ¿no? Cualquier cosa, cualquier producto, cualquier marca, lo que sea, puede estar en redes. Hoy en día, cualquier persona, cualquier producto, o sea, no importa lo que me digas, yo te puedo dar un ejemplo de cómo puede estar en redes y tener éxito. Entonces, para eso saqué ese curso, que también salió la semana pasada y fue un éxito en ventas también. Está disponible a través de mi página marcoenweb.com, Marco es con K. Y yo creo que esa es otra faceta que yo tengo. Yo tengo mucho conocimiento en redes, y me quito la peluca y me quito la estampa de comediante para enseñarle a la gente todo lo que yo sé sobre redes también. Genial, Marco. Bueno, en este mes de marzo tú tienes una gira por varias ciudades de Colombia con tu stand-up comedy Sin Sugar No Hay Paraíso, sí. ¿Cierto? Cuéntanos con qué se van a encontrar las personas en este stand-up comedy, las fechas, en qué ciudades vas a estar. Sin Sugar No Hay Paraíso es un stand-up comedy maravilloso. Yo en realidad vengo de ahí, de la tarima, de la comedia teatral. La gente ve mis videos y me dice, de verdad que debería enseñarle a la gente lo que tú haces en tarima, porque es mucho más grande de lo que haces en video. Yo soy realmente de la tarima, ¿no?
Sin Sugar No Hay Paraíso es un stand-up comedy que habla de la inteligencia que la mujer tiene sobre el hombre y cómo la mujer domina todo sobre el hombre, ¿no? Como los hombres no, nunca vamos a poder con las mujeres, y de todo lo que pasó durante pandemia, todo lo que vimos en pandemia, cómo nos dimos cuenta en pandemia que las mujeres mandaban. Es un show de stand-up comedy maravilloso y tiene el personaje de la bendecida dentro del show de stand-up. Por eso le decimos poner Sin Sugar No Hay Paraíso. Y ella presenta un negocio a todas las mujeres que se llama Bendecid Life. Es un negocio de donde las mujeres pueden... es un negocio... Monetizar la cachetona. Sí, monetizar la cachetona. Es un negocio de entretenimiento al sexagenario pudiente, ¿no? Donde... Pero es un negocio que tiene ella y se los presenta en el show, ¿no? Okay. Y está buenísimo. Hemos girado con ese show. Acabamos de hacer una gira en todos Estados Unidos completamente agotado. Hicimos una gira en Europa completamente agotado. Estuvimos en el teatro más importante de Madrid. Sold out una semana antes. Estuvimos en el Stanford Civic Center de Houston totalmente sold out. Hemos estado en arenas muy grandes con este show. Y nada, vinimos a Colombia en noviembre. Con este mismo show hicimos el Teatro Pablo Tobón en Bogotá, totalmente agotado. En Barranquilla, del teatro más grande de Barranquilla, hicimos 2 fechas. No, mejor dicho, eso ha sido todo un éxito. Sí, nos ha ido bien, pero faltaban varias ciudades. Y entonces ahora Medallo, Bucaramanga, Cali y Cúcuta ya para cerrar la gira. Ahí está, súper pendientes. Hay que meterle la ficha a todo eso. Bueno, Marco, sabemos que tienes un documental titulado El Poder de un Pod, con el cual fuiste galardonado en un Emmy en el año 2018. Y también en el año 2020 ganaste un premio Hit como Influencer del Año. Cuéntanos, ¿qué significa para ti estas premiaciones? No, una maravilla, porque los creadores de contenido hace 6 años nadie daba medio por nosotros. Era muy difícil explicar lo que estábamos haciendo hace 6 años. Teníamos una peluca en la cabeza y éramos muy criticados, 6, 7, me atrevo a decir 8 años. Nadie entendía el trabajo que nosotros hacemos, nadie lo apoyaba. En cierta forma fuimos creando un público hasta que ya fue tan fuerte que era inevitable para los premios o para la gente no abrirnos las puertas. Pero la realidad es que hace 7 años ningún creador de contenido estaba en ningún medio. No se le abrían las puertas en los premios. Y para mí es una bendición en el 2018 ganarme un Emmy Awards y ser el primer influencer latino en ganar un Emmy Awards. Porque era decirle a todos los que venían soñando, brother, estoy aquí, me gané un Emmy, acabamos de desbloquear un espacio donde somos aceptados. Cuando ganamos premios Hit, hemos presentado muchísimos premios, en premios como Premio Juventud, Premios Lo Nuestro. Me alegra saber que soy uno de los pioneros abriendo espacios entre los creadores de contenido latino en lugares donde antes ni pensar que estuviésemos ahí, y ser el primero en entrar y poder abrir un camino que están recorriendo muchísimos creadores de contenido que nacen ahora. Estoy muy feliz. Para mí es mucha felicidad, porque es que no me abrió una puerta para mí, abrió una puerta para un mercado completo que está soñando, que no era tomado en cuenta. Entonces creo que va más allá de lo que yo me pude haber ganado. Premio Hit, me gané el primer premio como influencer del año. Peleamos muchísimo para que se metieran esas categorías que no existían, ahora existen, pero no existían en ningún renglón. La peleamos mucho, hablábamos muchísimo con los organizadores, gracias a Dios muchísima gente tomaba en cuenta eso, hablábamos, mira, los creadores de contenido tienen que tener un renglón, no puede ser, por favor, abran un premio. Y así lo hacíamos, y lo hacíamos sin intención de, y lo hacíamos y nos ponían a competir. Premios Hit lo competí con Lele, con Luisa Fernanda, imagínate tú, con gente tan dura en esta industria. Luisa Fernanda realmente es pionera de esta industria, de verdad, de las primeras, de las duras. Y ganarlo, yo creo que ya lo habíamos ganado todo, porque el hecho de que nos hayan puesto un renglón influencer del año en cosas tan importantes, ya veníamos ganando todo, indiferentemente de quien se llevara la estatuilla. Listo. Marco, cuéntanos qué se viene para ti, con qué más nos vas a sorprender a nivel actoral, comedia, redes sociales, qué se viene para ti. No, yo sigo haciendo comedia viral. Mientras Dios me dé salud, yo creo que el mundo está sumergido en un momento difícil, y los que hacemos entretenimiento tenemos una tarea muy grande. Yo estoy sumado a crear entretenimiento al 100 ahora más que nunca, porque la gente está muy triste. Venimos saliendo de una pandemia
nos afecta mucho todo lo que está pasando en el mundo, entramos en conflictos armados y la gente necesita sonreír porque es que le están llenando el alma de cosas negativas. Entonces, los que hacemos el entretenimiento tenemos la responsabilidad más grande que nunca. Yo traigo muchísimos proyectos, entre esos traigo una película que estoy escribiendo. Yo hice una película llamada Martes Bendecida, la película, fuimos la película, va a la redundancia, la película más vendida de finales del 2020, la película latina más vendida, Ticket a Ticket, la vendimos por web. Y ahorita traemos una segunda película, traemos una nueva etapa de La Bendecida que a la gente tanto le gusta. Ya nosotros tenemos 3 años haciendo La Bendecida, pero la gente sigue, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Y mucha comedia dentro de las redes. La gente ama La Bendecida. Yo sí. La amo, espero que no la dejes de hacer nunca. No, para nada. Bueno, Marco, para ir finalizando, sabemos, nosotras somos unas investigadoras, que tú has ayudado a muchas personas por medio de tus redes sociales, les has sacado de ciertas dificultades, como que promueves mucho las obras sociales. ¿Qué le dirías a las personas que en estos momentos pueden estar pasando por una situación difícil o que de pronto quieren desistir de sus sueños y quieren seguir de pronto tu camino? No, bueno, que es así, que esa es la vida, cuando estás persiguiendo tus sueños, todo es difícil y sigue siendo difícil y no va a dejar de ser difícil, nunca deja de ser difícil. O sea, no porque yo logré varias cosas y me gané premio, ahora es fácil. Sigue siendo tan difícil como antes, lo que pasa es que ahora hay recursos diferentes para soportar lo difícil que era antes, ¿no? Y cuando llegues y empieces a lograr tus sueños va a ser 7 veces más difícil mantenerlo. Esa es la vida. Si yo, a la gente que me ve, si te sientes que quieres tirar la toalla, que no sirves para lo que naciste, que estás muy mal, que fracasas y fracasas, pero a pesar de eso, tú no dejas de avanzar y buscar tu sueño, estás en el camino correcto. En el camino correcto. La gente está buscando los sueños y se siente mal porque no se le dan. Y no saben que están en el camino correcto, porque es que ese es el camino. Es que nadie busca los sueños y todo se le va dando de primera y dice, wow, lo estoy logrando y felicidad y todo va entrando. No pasa. Claro. La búsqueda del camino de los sueños es difícil. Entonces cuando me dice la gente, se me ha hecho difícil, pero no paro de darle. Le digo, que estás en el camino correcto. Y lo peor, es que hay una cosa tan grande que es que no sabes hasta cuándo es el camino difícil. La única manera es que no te quites, porque la diferencia entre los que tienen éxito y los que no es que los que tienen éxito, a pesar de sentir todo lo que sienten los demás, que querían tirar la toalla, que son fracasados, que no sirven para lo que nacieron, nunca dejaron de avanzar. Es el único secreto al éxito real que puedo dar. No puedes parar de avanzar. Quieres llorar, llora, pero llora avanzando. Total. Así es, siempre van a haber dificultades y lo importante es saber sobrepasarlas. Marco, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotras es todo un honor tenerte acá en nuestro set. Sabes que Colombia te ama, Medellín te ama y Teleenvigado siempre será tu también casa. En su parche siempre será un programa bienvenido para gracias, ti. Gracias, no, Dios me los bendiga. A toda la gente de Medellín, nos vemos el viernes. En el Teatro Pablo Tobón. Sí, marcoenweb.com, quedan boletas. Nos vemos el viernes ahí en mi show de stand. Todo me hallo para allá. Bueno, Marco, muchísimas gracias, de verdad, un honor, como dice Kelly. Y no me defraudes con esa bendecida, pues que yo la amo. Bueno, a todos nuestros televidentes, sigan súper conectados porque ya regresamos con otros invitados.
Bueno, tenemos unas invitadas súper especiales. Ella es una cosmetóloga que vamos a hablar un poquito del cuidado de la piel. Acá tenemos a nuestra modelo que precisamente vamos a realizar una limpieza facial para que nuestros televidentes aprendan un poquito acerca de esta técnica. Bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo cosmetóloga no soy. La doctora K. Sequera es una de las cosmetólogas que trabajan en la empresa. Y ella es la que va a pues, darles todos los tips y todas las recomendaciones sobre la piel. Como cualquier persona que tiene una carrera o algo sin propósito, todos tenemos una historia de vida, un detrás. ¿Cómo fueron sus inicios cada una? Y luego comenzamos con los productos. Bueno, principalmente yo soy médico en Venezuela. Viene de eso de querer cuidar y ayudar a las personas. Posteriormente realicé un diplomado en estética facial y corporal y me interesé en el cuidado, qué pasa con la piel, por qué existen distintas patologías generalizadas que se van exteriorizando y se van reflejando en lo que es la piel. Entonces ya llevo aproximadamente 3 años en esto y realizando limpiezas faciales y tratamientos en general a nivel corporal. Perfecto. Cuéntanos qué es para ti la cosmetología, cómo defines este término. La cosmetología es un arte, para mí es un arte, porque principalmente debemos ayudar a las personas previniendo patologías, porque muchas veces las personas al exteriorizar este tipo de enfermedades se sienten agobiadas, se sienten intimidadas. Y la idea de la cosmetología es ayudar a estas personas a sanar su piel, ¿okay? Y a verse bien por fuera, pero también por dentro. Por dentro. Okay. Súper. Bueno, vamos a comenzar, Bárbara, con las cositas que le vas a hacer primero a nuestra modelo y de ahí vamos a pasar con unas preguntitas con nuestra querida Hanna, que ella es empresaria y es encargada como de un spa en el cual le hace muchísimas cositas a las chicas que nos gusta tanto. Ok, principalmente ahorita lo que vamos a realizar es una limpieza al rostro con gel tónico limpiador, ok. Gel tónico limpiador, él va a purificar la piel y va a limpiar más profundo lo que son los poros. Bueno, vamos empezando. ¿Cómo le vamos haciendo este proceso a nuestra modelo? Así es. Hanna, bueno, cuéntanos un poquito sobre cómo fueron tus inicios siendo empresaria. Bueno, los inicios vienen desde pues mucho tiempo atrás. Yo, por ejemplo, yo no soy colombiana, yo soy de Honduras. lo que es la parte empresaria, la que es la parte del emprendimiento, si lo traigo de las raíces de mi madre, fue una mujer que siempre hizo negocios, siempre puso una empresa. O sea, siempre la vi en esa lucha de salir adelante, de no acostumbrarse a solo lo mínimo, sino siempre buscar algo más. Pues mi padre también, pero mi padre era más un trabajador más fuerte y pues saqué de los dos. Ya cuando llegué acá a Colombia, pues yo inicié desde abajo, o sea, yo les puedo decir que yo llegué a Colombia sin nada. Los que me conocen saben que ha sido una lucha muy dura, más que todo por mis hijos, porque todo esto lo he sacado a raíz de esa necesidad de darles una mejor vida, de no depender de una persona, de no depender de otra persona que me dé, sino de ser yo libre, ser yo empoderada, como se dice, y de también generar empleo. La cosa es que yo normalmente trabajo es en empresas bilingües, en empresas donde tienes que hablar inglés, consigo contratos de tipo call center, asistentes. Y cuando conocí a Diego de Salud Óptima Colombia, que es una empresa de bienestar físico, él me presentó esta idea de las cosmetólogas, de hacer las limpiezas faciales, de ser básicamente un spa. Y dije yo, no, ¿sabes qué? Me parece genial. ¿Por qué? Porque no había tenido esa oportunidad de generar empleo para personas que no hablaran inglés. Entonces dije yo, voy a contratar cosmetólogas, voy a contratar asistentes para que hagan los agendamientos. Actualmente tengo un staff de 7 cosmetólogas con la doctora Sequera. Tengo también 3 asistentes que hacen los agendamientos, aparte pues, de las otras cosas que hago. Y estamos en proceso de añadir más cosmetólogas que ya están en entrenamiento. Ellas, aunque tengan su título
igual tienen que pasar un proceso de entrenamiento y de práctica donde nos tienen pues que demostrar que hacen las cosas según los estándares de calidad que les exijo. Ya cuando ellas pasan todo ese entrenamiento, entonces ya pueden empezar a trabajar con nosotros. Ahorita tengo aproximadamente 4, uno es enfermero, las otras 3 son cosmetólogas y están pues en el proceso de ingresar a la empresa también. Listo. Bueno, como pueden ver acá nuestros televidentes, acá Bárbara ya le está realizando una limpieza a nuestra modelo. Bárbara, cuéntanos qué es lo más difícil de la cosmetología, qué es lo que de pronto, sí, lo más difícil teniendo en cuenta que todas las pieles son tan diferentes. Tú mismo lo estás diciendo, las pieles todas son diferentes y como cosmetólogas o como personal que trabaja en esta rama, es algo muy delicado y tenemos que aprender a reconocer los tipos de piel y las distintas patologías que en ellas se expresan, porque solamente así es que nosotros vamos a dar un buen diagnóstico, ¿okay? Y un buen tratamiento para la persona, porque si damos un tratamiento errado a un tipo de piel que no es, vamos a causar un efecto adverso en esta. Perfecto. Bueno, Hanna, cuéntanos un poquito sobre tips y consejos para estas chicas que de pronto están interesadas en emprender con respecto a la belleza, la salud y la belleza, que siento que es la parada, es lo que la está dando hoy en día. Muchas chicas quieren estudiar cosmetología, de pronto montar un spa, algo así. ¿Qué consejitos ahí brevemente les dirías? Primero sería sacar costos. Uno siempre tiene que pensar que lo que uno mide va a ser el doble. Por ejemplo, si tú sacas un costo y piensas que te va a costar 1 millón, ten 2 millones. si piensas que te va a tardar 1 mes en recuperar la inversión, te va a tardar 2 meses. Si piensas que va a ser te va a tomar 4 horas del día, te va a tomar 8. O sea, siempre hay que poner ese extra, nunca pensar en el mínimo, nunca pensar que va a ser sencillo, porque sencillo tampoco es que es. Pero con mucho trabajo, mucha dedicación, con pasión, porque es que uno tiene que amar lo que hace, ahí es donde uno viene y logra tener éxito. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, Bárbara, danos unos tipsitos rápidos para tener una piel linda, cuidados, productos, ya rápidamente para ir finalizando. Ok, principalmente utilizar protector solar. Es importante utilizar protector solar porque es el que nos va a ayudar a nosotros a disminuir toda esa línea de expresión y a evitar lo que es el cáncer de piel, que hoy en día es súper importante. Limpiar el rostro con jabones adecuados para el tipo de piel, utilizar cremas hidratantes adecuadas para el tipo de piel, y en tal caso tener, si es personas con acné, tener algún control de imperfecciones que las ayuden a disminuir, porque siempre tenemos esa ansiedad por estirpar el granito. Entonces no, siempre tener un control de imperfecciones para que nos ayude a disminuir lo que es el enrojecimiento de esto. Listo, chicas, nosotros nos vamos a quedar acá finalizando el proceso de esa limpieza facial. Rápidamente, redes sociales. La mía es @barbarasequera96. Ok, de verdad, chicas, que muchas gracias por habernos acompañado. Siempre son bienvenidas a nuestro programa y nos encantaron todos estos tipsitos de belleza y cosas tan importantes que, pues sí, es súper importante tenerlas siempre en cuenta. A todos nuestros televidentes, no se desconecten de nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.